que es del Departamento de Educación del Museo Picasso de Málaga, nos va a hablar de este proyecto porque es un proyecto ciudadano, un proyecto de integración, y yo creo que es importante que los museos no solamente expongan ahí, digamos, a las figuras consagradas y todo eso, sino que hagan también una labor social, y de labor social va precisamente este proyecto. El proyecto se llama Grabado en Verso. Yo estaba en Málaga en diciembre del año pasado y fui el día de la inauguración y pude hablar con algunos de los chicos que participaron en el proyecto. Y bueno, pues me encontré con un grupo de inmigrantes, mayoritariamente creo que eran senegaleses, que yo les dije, digo, ¿y si esto lo llevamos a París, qué os parece? Y dije, bueno, eso sería. Estaban encantados porque es un trabajo que a ellos les ha llevado tiempo, y de eso nos va a hablar José de Río. Hemos trabajado y nos ha costado traerla hasta aquí desde Málaga, pero yo creo que merece la pena porque es un buen ejemplo a seguir. Así que yo agradezco a José Lebrero su generosidad para llevar a cabo este proyecto, a José María porque ha venido aquí pues, para que las cosas estuvieran bien en su sitio y demás, y les dejo a ellos que nos digan unas palabras sobre qué es este proyecto y qué significa. ¿Y qué significa para el Museo Picasso de Málaga, que tiene, digamos, tradición de hacer proyectos de este tipo? Y que se lo han tomado muy en serio cada una de ellas, es la verdad una satisfacción, porque nosotros, y yo creo que tú lo puedes ratificar, creemos que los museos, creemos en el, hablamos del futuro de la 2030, el futuro de los museos incluye una cosa que es muy sencilla, pero que a veces es muy compleja de hacer, que es el museo es un lugar social. En el museo pueden pasar cosas para esas personas, insisto, que no existen, porque no existen, pueden pasar cosas importantes. Esto me lo cuentan ellos y ellas, el equipo, a veces. Hay personas que participan en estos proyectos y una cosa que les gusta mucho es poder estar en un sitio limpio. Poder ir al lavabo, que sea limpio. Otra cosa que les gusta es que les hablen de manera respetuosa. Otra cosa que, cosas que para nosotros y nosotras son el pan de cada día, pero desgraciadamente no somos tantos los que podemos disfrutar de ello. Cada año hacemos un proyecto, cuando tú estuviste el día de la inauguración, es el mejor día del año del museo. Es en diciembre, ellos trabajan ¿cuántos meses? Tres meses aproximadamente cada proyecto. El proyecto, es decir, que todas estas personas, en este caso y cada año, van al museo, son atendidas en grupos, se trabaja, luego si quieres te lo brevemente lo explicas, por favor. Y hay un día que hay la inauguración. No exponemos esto en las salas de exposiciones, donde está Picasso o Matisse, porque creo que no es esta la cuestión, pero lo exponemos de una manera todo lo digna posible, todo el equipo de trabajo del museo creo que es tan digno como exponer a un Picasso o a dos Picassos, y lo hacemos en un espacio que no es ni una cosa ni la otra, y es el mejor día del año para mí del museo, lo he dicho muchas veces, porque es casi a lo más sensor, allá se encuentran los pobres, los ricos, los turistas, los que saben, la institución que patrocina, los periodistas, y es un día maravilloso. El museo, un programa que tenemos que nosotros llamamos participación social, no se trata de trabajar con grupos que tienen riesgo de exclusión social de una manera aislada, porque de alguna manera estamos continuando con esa exclusión, sino que los integramos dentro de los programas generales. ¿Qué quiero decir? En este proyecto, por ejemplo, han participado un grupo de personas, de jóvenes de Senegal, personas refugiadas desde la guerra de Ucrania, estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Málaga, asociaciones de vecinos de los barrios de Málaga, la Escuela de Arte, una escuela de arte que hay muy potente allí, que es la Escuela de San Telmo, escolares de la ciudad, personas con discapacidad mental severa que vienen mucho al museo,
Quiero decir que es un proyecto en el que participan todos los públicos que vienen al museo. Vienen durante todo el año, pero se les invita a participar, además, en un proyecto en exclusiva, en un proyecto que hacemos anual. Este es el que hicimos el año pasado. Todos los participantes vienen, han visitado nuestro museo, han podido conocer, de la mano de nosotros, han podido conocer nuestra colección, que la verdad que tiene una selección de grabados bastante buena, en la que hay todas las técnicas de grabado que trabajó Picasso, están presentes en nuestra colección. Después de visitar los grabados, les tenemos que enseñar a realizar la técnica, a ejecutar una técnica de grabado. Algunas son muy complicadas, la punta seca, el agua fuerte, son técnicas difíciles que no están al alcance de todos, ¿no? Pero bueno, para públicos que tienen, digamos, más dificultades, pues utilizamos un linóleo, por ejemplo, que es una técnica un poquito más asequible, ¿no? Todos estos participantes han conocido la obra gráfica de Picasso y han aprendido a realizar al menos una de las técnicas calcográficas, ¿no? O sea, ya han tenido esa experiencia tan gratificante de conocer a un artista, aprender a hacer una técnica, pero luego, en otra sesión, se le invitaba a elegir un poema, uno de los poemas de Picasso, que lo tenéis aquí. Cada persona elegía un verso, cada usuario elige un verso. Leen el poema entero, cada uno elige su verso y tiene que pensar la manera en que lo va a ilustrar. Obviamente cada uno con sus habilidades plásticas, técnicas, y lo voy a poder comprobar, algunos son de una calidad tremenda y otros, pues bueno, son, digamos, más normales, ¿no? Una vez que cada persona ha ilustrado su verso, todo se numera y tal, y cuando ya se ha terminado todo el verso, se ordena para construir, pues, esa fotografía visual del verso de Picasso. Hicimos darle una vuelta de tuerca más, y de la misma manera que Picasso ilustró los versos de Góngora, nosotros estampamos todos los grabados de estos participantes, bueno, nosotros pues estamparon ellos, sobre versos además de Góngora, para de alguna manera, digamos, cerrar el círculo del proyecto. De manera que, si vais leyendo a Conjoli hecho sopa, Conjoli hecho sopa, podéis ir leyendo y viendo cómo cada persona ha ilustrado un verso en un grabado, ¿no? Espero que os guste. Nosotros, la verdad, que es un proyecto muy bonito y estamos súper agradecidos de que nos hayáis invitado.